compañera del Castillo TV, de parte de todo el equipo de H3H y un servidor, el amigo Todo México, el Pochiloco. Suscríbase a mi raza, un amigazo de la página del Castillo TV y el servidor, el Pochiloco, puro H3H, nomás lo que hay, mi raza. Asimismo también recibamos con un fuerte aplauso Gringa de Chicumán, Morelos. Fuerte el aplauso para ellos. Jóvenes valientes, la verdad, mi respeto. Charrito de Rancho Viejo, Puebla. Fuerte los aplausos para ellos. Asimismo también Chihuas de San Felipe, Puebla. A ver, mi gente de Puebla, apóyenme el aplauso. Niño Maravilla de Villa Madero, fuerte el aplauso para Niño Maravilla. Eso, no, nomás ahí estamos. Recibamos también a Fantasma de Corralejo, Oaxaca. Asimismo también recibamos con un aplauso a Nube de Jantetelco, Morelos. Guerrero de Totonilco también nos acompaña hoy. La Changa de Tenex, Morelos. Y el reto de esta tarde, el Moreño de Amilcingo, Morelos, fuerte los aplausos. Ahí estamos. Asimismo también, señores, recibamos el honor desde la Garita, Jalisco. Recibamos al señor Ponchis y a su gran equipo de trabajo. Fuerte los aplausos. Asimismo también estamos recibiendo, vamos a recibir a nuestra empresa que siempre nos acompaña para hacer los mejores eventos. Estamos refiriéndonos a Latino Broadcasting. Recuerden ahí, ahí estamos en esta bonita ceremonia. Señores, vamos a dar inicio con nuestra ceremonia. Vamos a dirigirnos hacia nuestro creador. Por favor, Conde, si me haces el favor de poner algo de fondo ahí, vamos a dirigirnos. Los que tengan, por favor, un sombrero, una gorra, vamos a quitárnoslos y vamos a hacer nuestra plegaria. Nuestra oración, como ya es costumbre, recuerden, vamos a dirigirnos hacia nuestro creador. Señor, hoy en este momento me encuentro en este ruedo para escribir una página más en el libro de mi vida, de esta vida que escogí para mí. Hoy de rodillas te pido, Señor, que conduzcas y guías mis pasos y me lleves sano y salvo a mi casa. Solamente vengo por unas cuantas monedas para el sustento de mi familia, que me espera con ansias, con amor. Por eso te pido, Señor, que cuando tú decías, me digas, hijo mío, hoy se termina tu libro. Esta es tu última página. Yo diré con mucha satisfacción, gracias. Gracias por abrirme las puertas y haberme dado el gusto que a mi gente les daré, siempre, siempre en cada monta. Señor, hoy te pido que cuando mis ojos se cierren y mi cuerpo empiece a tender hacia un cielo azul infinito, me digas, pasa hijo, te estaba esperando, porque todo se acerca, todo el que se acerca a mí es bien recibido en mi reino. Amén, amén. Fuerte el aplauso y que... TV, la cámara poderosa y de la Rosa Fotografía y Video, y también así mismo foto imagen de Rosa. Señores, ya estamos listos de Rancho Viejo.
seguimos avanzando. Sí. Bueno, pues ahí se va preparando Escuadrón Suicida. Así es que, señores, ahí prepárense, también lo va a montar nuestro gran jinetazo Nugget de Jontetelco. A ver, Guanajuato, Sinaloa, la gente de Puebla, Morelos, la gente de Michoacán. ¿Sale, compadre? Se llama. Quieren prestar ellos. Se llama Laurita Garza, muchacho. Marque le dice. Señores, así es que, señores, ahí les pedimos de favorcito que colaboren ahí con muchas restricciones que tenemos. Por ejemplo, adentro del ruedo me pidieron que solamente caporales, señores, por favorcito, no queremos. Recuerden ahí directamente desde Jalisco, señores, ahí para ser exacto. Así es que, señores, ahí desde la garita Jalisco con el señor Pochis y su equipo de trabajo. Vámonos con el cuarto regalo del patrón. Vámonos con los sonecitos ahí. Y así es que, señores, vámonos con el cuarto regalo del patrón, haciéndole los honores. Tasajito de Oaxaca, a ver por qué no le regalan un aplauso a Tasajito de Oaxaca para darles ese valor, ese ánimo y escuchar lo que a ti te gusta. Tasajito de Oaxaca, te deseamos lo mejor de lo mejor, que Dios te bendiga y vámonos, Tasajito, vámonos con los sonecitos con Banda La Escandalosa. Joyas de oro cargo también un Camaro y ropa de marca que también porta. Y yo quiero a la gente.
sexta de la tarde. Recuerden que Latino Broadcasting trayéndole el sitio. Y hoy recuerden haciéndole ese gran honor. Ahí saludando a nuestro gran amigo Loro Bull, patrocinador del evento. Y por supuesto también allá el saludote ahí para mi buen amigo Tacos el Kevin. Y también por si fuera poco allá. Montándolo ahí a este gran ejemplar, al nuevo guerrero. Así es que, señores, le deseamos lo mejor, bendiciones, y tú sabes, así es. Con dedicación para Minnesota, señores. Dedicado a un cariño para señores. Román de la Tierra Broadcasting. Se llama el tiempo uno, señores. Siempre.
algún otro sonecito porque creo que no lo traen ahí. El huichiqueño. El huichiqueño. Así que señores, se llama el 100 por 1 y hoy está. Maravilla me dijo esas palabras, que sí, por favor. Bueno, pues preparándonos porque ya está listo. Este toro que les voy a presentar no es uno más del montón.
es un ejemplar extraordinario. Es un ejemplar extraordinario. En una subasta en la que asistieron grandes ganaderos de talla internacional, pero en una butaca se encontraba el titular de los indestructibles H3H de la Garita. Cuando presentaron a este toro, muchos levantaron la mano. Se escuchaban voces, críticas y opiniones por todos lados. Luego H3H se puso de pie y el silencio se hizo presente. Después de dos garraspeos, el hombre ofreció una cifra demasiado alta. Se les aceleró el pulso y no podían parpadear. Parecía increíble. Nadie le llegó al precio. Nadie pudo superar la cifra que aquel hombre había ofrecido. Lo demás, ¿pa' qué se los cuento? Lo que sí les puedo decir es que el toro llegó a los corrales en la Garita. Ahora es uno más de los indestructibles. ¿Cómo le llamaremos a este toro?, se preguntaron. Dijo el hombre, póngale Pelea de Gallos. H3H de la Garita. ¿Por qué no nos ponemos de pie para recibir este ejemplar, señores? Señores, en esta monta nos acaban de confirmar, por favor, los que están en VIP sentaditos, los que están atrás ahí para que puedan apoyar. Señores, y nos arrancamos con los orejitos allá. Con manta escandalosa, recuerden ahí. Esta monta, los honores a este gran ejemplar. Se llama Pelea de Gallos y nos arrancamos, señores. Sombrero para dama y una bolsa, por favor, solamente le faltan 10 boletitos para artesanías Rosa Mexicana. Búsquenla, ahí está entre la gente, compa, para hacer Dios, esta rifa. Gracias. Se la brinda a todos mis compas, bueno, de acá, los de la plaza, primero Dios, échale ganas. Haré todo lo posible. Pues sí, una buena muerte, primero Dios. Bueno, pues vámonos, seamos. Espectacular, señores. Vámonos con el plato fuerte de la tarde. Hoy pisando los terrenos de Minnesota. Latino Broadcasting, siempre trayendo lo mejor para usted. Los lentes del ruedo. A mí.
Cuidado, cuidado. Qué buena monta, qué buena monta, qué buen jinete, qué buen toro, señores. Un gran privilegio tenerlos ir nomás. Se llama Pelea de Gallos, señores. Ahí está este ejemplar. El aplauso fuerte para esta gran ganadería y por supuesto también para este gran señor, para el señor Pochis y su equipo de trabajo. Fuerte el aplauso para todos ellos, jinetes, ganaderos y todos los que trabajan para ellos. Seguimos avanzando. Por esta la rifa, señores. Ahí